días pasados, el gobernador del estado de Veracruz, muy molesto y creyéndose propietario del territorio veracruzano, declaraba que en nuestra entidad no era bien visto la visita del secretario del Trabajo, el licenciado Javier Lozano Alarcón. Incluso, en un intento de chantaje, decía que esto podría tensar las relaciones entre el gobierno del estado y el gobierno federal. Una vez más, le recordamos a los políticos del PRI que Veracruz pertenece a los veracruzanos, que haberse hecho del poder por la vía del fraude electoral no les da derecho a declarar a los visitantes como gratos o como no gratos. Ahora le molesta también al presidente del PRI que venga de visita el señor Ramírez Acuña, connotado panista, y cuando nosotros como partido hemos reclamado la visita de priistas muy cuestionados como Carlos Salinas de Gortari. ¡Qué bueno que veniste, Salinas! ¡Eres grande! Mario Marín, alias el Gober Precioso, o el exgobernador Humberto Moreira. ¿Qué anda haciendo hasta acá, chingado? Por mencionar alguno de estos probos políticos que han visitado en más de una ocasión nuestra entidad. Esta es una solicitud de exigencia para el gobierno del estado para que detenga este. Nosotros hacemos desde luego un llamado. Tenemos varios retos enfrente, como para estar declarando bravuconadas. Parece que lo que le causa escozor a los políticos del PRI es recordar el pasado y el presente de cómo los malos gobiernos del PRI han sabido llevar al fraude y al fracaso a muchos estados del país. Oye, ¿van a seguir viniendo funcionarios del estado? ¿Van a seguir viniendo Veracruz a pesar de? Pues desde luego que sí, lo lamentable es que haya actores políticos que crean que tienen las llaves del alma de Veracruz, como dice la canción, para poder cerrar o abrir las fronteras del estado.